birthday drop today. You know what I'm saying? You lit. Hope y'all like this shit, man. You know what I mean? Después de que Fetty Wap sacara los exitosos sencillos de Trap Queen, 679 y My Way y registrara más de 5.8 millones de seguidores en Instagram, 747 mil seguidores en Twitter y 3.2 millones de suscriptores en YouTube. Who's one artist producer you want to work with that you haven't yet? Artist, yeah, Gucci Mane and producer, Pharrell. Después de que Fetty Wap obtuviera dos nominaciones a los Grammy y colaborara con gente como Fifth Harmony, Lil Dicky, Nicki Minaj, French Montana y por supuesto Drake, por nombrar algunos. You know what I'm saying? That's Drake, man. I remember the first time when I talked to him, I was like, yo, it's like, I don't even know why you calling me, like, you know what I'm saying? Like, I was supposed to be trying to call you, you feel me? Después de que Fetty Wap tuviera a todos en internet preguntando qué le pasó a su ojo. I was born with glaucoma, and I lost the eye at 6 months. And I got reconstructive surgery when I was 12. Okay. And I just stopped wearing the prosthesis because I didn't want to look like everybody else. Okay, that's fine. Fetty Wap parece haber salido de la nada, controlando todas las estaciones de radio durante bastante tiempo cuando saltó a la escena mainstream a finales de 2014 con su exitosa canción Trap Queen. Continuaría siendo parte de la clase de Double XL Freshman de 2015 y sus primeros 4 singles entrarían a las listas de Top 10 de Hot Rap Songs simultáneamente, convirtiéndose en el primer rapero en lograr esto en la historia de las listas. Es justo decir que otros raperos han tenido un total de 4 singles en el top 10 a la vez. De hecho, 50 Cent llegó a tener hasta 5 canciones, pero Fetty es el primero en tener sus primeros 4 singles en el top 10 simultáneamente, por lo que el hombre es oficialmente parte de la historia. Continuaría siendo nominado en los premios Grammy de 2016 por su canción Trap Queen en 2 categorías separadas: mejor canción de rap y mejor interpretación de rap. Parecía que todo iba viento en popa para Fetty, quien lanzó otro éxito con la canción Jimmy Choo en febrero de 2016. Pero desde 2016 parece que Fetty ha estado bastante callado. Parece que su desaparición del centro de atención ocurrió más rápido que su ascenso a la fama. Y hay muchas personas que se preguntan en qué anda el hombre, y pues yo estoy aquí para contarles esto y más en la nueva serie del canal llamada ¿Qué hacen ahora? ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y como ya lo dije, esto es ¿Qué hacen ahora? La serie en donde les cuento lo que pasó con los artistas que encontraron la fama y la fortuna y de pronto dejamos de escuchar de ellos. Y como es la serie de estreno del canal, también es la semana de estreno en donde los estoy atascando con este tipo de videos. Ya hice un video en Designer, en 6ix9ine y TK, que si no han visto, no olviden verlos después de terminar con este video. Y varios de ustedes me habían pedido que hiciera un video en Fetty Wap y por fin aquí lo tienen. Espero que les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. Y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, después de tanta intro, empecemos con este video. El nombre real de Fetty Wap es Willie Maxwell y nació el 7 de junio de 1991 en Paterson, Nueva Jersey. Nació con glaucoma en ambos ojos y desafortunadamente los médicos solo pudieron salvar uno de sus ojos, lo que lo llevó a tener una apariencia muy distinta que podía haberle beneficiado. Después de interesarse en la música en 2013, Fetty comenzaría a rapear, pero también empezaría a cantar en sus canciones poco tiempo después, porque quería hacer algo diferente. Parece que esa fue la decisión correcta porque su canto y su rap le dieron suficiente reconocimiento como para dominar prácticamente las listas de Billboard por un buen tiempo. El debut comercial de Fetty, Trap Queen, se grabaría en febrero de 2014, pero no captaría la atención del mundo de la música convencional hasta noviembre de 2014. Ese sería el mismo mes en que firmaría con 300 Entertainment y lograría un acuerdo de distribución con Atlantic Records. Su momentum continuaría después de aparecer en la Freshman de Double XL de 2015 junto a Shai Glizzy, Vince Staples y Dash Love, por nombrar algunos. Buddies, I'm Fetty Wap and I'm a 2015 freshman. Fetty continuaría lanzando hits absolutos como 679 y la canción My Way, que eventualmente sería remezclada por Drake. Esas dos pistas junto con Trap Queen llenarían la mayoría de las estaciones de radio y las pondrían en los clubes, antros o discos casi todas las noches. Fetty lanzaría su 4th single Again, que haría historia haciendo que fuera el primer rapero en la historia de Hot Rap Songs Charts en tener 4 de sus primeros singles simultáneamente en el top 10.
Trap Queen estaría en el número 2, seguido de My Way en el 3, 679 en el número 5 y la canción Again en el número 8. Todo este éxito inmediato llevaría a Fetty a lanzar su álbum debut homónimo Fetty Wap el 25 de septiembre de 2015, que debutaría en el número 1 de los Billboard 200 de Estados Unidos. Continuaría lanzando dos mixtapes, uno en colaboración con French Montana y otro con su gang titulado Su 16, que incluía a los buenos amigos de Fetty, Monty y el ex Remy Boy, P. Dice. Fetty continuaría apareciendo en la canción de Lil Dicky, Save That Money, y vería otro gran éxito en Flex, The Fifth Harmony, en 2016, junto con su propio sencillo, Jimmy Choo. El año 2016 parece que fue un gran año para Fetty, quien sacaría otro mixtape e incluso tendría un juego de carreras para Android y Apple, aunque intenté buscarlo y no pude encontrar la versión de Fetty. Tal vez lo bajaron. Tan rápido como Fetty apareció en escena, parece que así de rápido simplemente desapareció. En 2017 sacaría las canciones Way You Are con Monty y la canción Flip Phone. Y también aparecería en la pasarela para Philip Plein durante la Semana de la Moda de Nueva York. Fetty también lanzaría un mixtape Lucky Number 7 el 7 de junio de 2017 y algunos singles más, además de colaborar en algunas canciones, aunque ninguna parecía captar la atención de los medios de comunicación tradicionales de la forma en que lo hizo Trap Queen, pero todavía estaba publicando música de manera regular. Fetty actuaría en varios festivales como Sunfest en West Palm Beach, Florida, RBC Bluefest en Ottawa y Wireless Festival en el Reino Unido. Sin embargo, las cosas cambiaron de bien para mal para el rapero de Trap Queen en 2017, después de que se enfrentara a la ley. El 2 de noviembre de 2017 a la 1:20 am, Fetty sería arrestado en Brooklyn y acusado de peligro imprudente, manejo en estado de ebriedad, operación sin licencia agravada de un vehículo motorizado, cambios ilegales de carriles y carreras de resistencia. Sería liberado sin derecho a fianza luego de haber aceptado un acuerdo de culpabilidad y se le daría una multa de $500 y 14 horas de asistir a la educación de manejo para discapacitados. New this morning, rapper Fetty Wap is facing charges after police say he was caught racing another driver in Brooklyn while intoxicated. Police pulled the Trap Queen rapper over just after 1 a.m. on the Gowanus Expressway. En 2018, Fetty continuaría sacando música y tocando en vivo, lanzando el EP For My Fans 3, The Final Chapter, el 19 de enero y el mixtape Bruce Wayne, que sacaría en junio de 2018. Fetty también participaría en un tour en Canadá con paradas en 18 ciudades como Calgary, Edmonton, Vancouver, Toronto y Halifax, por nombrar algunas. Esto para promocionar su mixtape Bruce Wayne. También surgirían informes de que Fetty firmaría con Treyway Entertainment, el sello con el que estaba firmado Tekashi 69. Sin embargo, parece que nunca llegó a un buen término porque su último tema, Birthday con Monty, se lanzó a través de 300 Entertainment, lo que también nos lleva al presente o al año de 2019 en general. Además de la canción Birthday, para la cual Fetty lanzaría el video musical y obtendría más de 1 millón de reproducciones en solo 5 días, también se espera que el hombre saque su segundo álbum King Su. Aunque no hay una fecha de lanzamiento oficial, se esperaba que Fetty empezara una gira europea en abril de 2019, que tuvo que cancelar porque estaba siendo presionado por su sello para terminar el álbum. Ahora estamos a finales de julio y su gira fue reprogramada para finales de septiembre, así es que creo que es seguro decir que lo más probable es que el álbum salga el próximo mes, o al menos debe estar en la postproducción para que Fetty pueda hacer una gira mientras su equipo arregla los últimos detalles del álbum. I'm gonna drop this King Zufi out this year. Aparte de la música, Fetty también está muy ocupado siendo el padre de 7 y se presentó en la temporada número 3 de Love and Hip Hop Hollywood en 2016. Aunque ha habido publicaciones en las redes sociales de algunas de las mamás de los hijos de Fetty que dicen que no es el mejor padre. Fetty le dijo a BET en 2018, "Todas las madres de mis hijos han seguido adelante y viven su vida. Me permiten ser un padre para mis hijos. Tengo la suerte de haber sido lo suficientemente inteligente como para invertir mi dinero para que mis hijos tengan dinero cuando me haya ido. Entiendan, no soy rico, sé hacer dinero." Pero aparte de proveer a sus hijos y a las madres de sus hijos, parece que cuando apareció en Love and Hip Hop Hollywood, Fetty quería ser genuinamente parte de la vida de sus hijos a medida que crecen. That's something I want to do, like I want to be her father. I want to be the one when she gets older, that's my daddy. Yes, hi.
Yeah, I appreciate that. Así que creo que es seguro decir que a pesar de que estamos a más de la mitad del año 2019, podría ser una gran temporada de regreso para Fetty. Su última canción, Birthday, la cual hizo a principios de junio, en realidad es una canción bastante divertida. Y si lanza su álbum este año como se espera, no se sorprendan si vuelven a escucharlo en la radio. Él fue capaz de hacer un éxito tras otro en el pasado, por lo que no me sorprendería si algunas canciones en el nuevo álbum son un rotundo éxito. Como siempre, ya saben que me encanta saber lo que ustedes piensan, así es que díganme en la parte de los comentarios cuál es su canción o sus canciones favoritas de Fetty Wap. Y antes de irme, déjenme decirles cómo se le ocurrió el nombre artístico de Fetty Wap. Bueno, parece que recibió el nombre de Fetty porque es una jerga o un slang que significa hacer dinero, algo en lo que aparentemente es bueno. La segunda parte de su nombre proviene de su inspiración e ídolo Gucci Mane, quien también recibió el nombre de Doo Wop. Juntó ambos apodos y ¡pum! Tenemos Fetty Wap. Fetty Wap, just the name. You know what I mean? That's I'm an artist, but Fetty Wap is just the name. You know right, what I'm saying? Right, right, right. Yeah. It's a corporation. Yeah. Bueno, aparentemente para él solo es un nombre. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de ¿qué hacen ahora? Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. ¡Bye!